tal? Pues seguimos aquí cubriendo este maravilloso evento en San Lorenzo Texonco y me encuentro precisamente con la profesora Sandra Flores, que está a cargo de la educación media superior. Yo le preguntaría, profesora, ¿cuál es su impresión, el balance general de este día en este evento que hemos tenido oportunidad de cubrir? Yo creo que fue un evento exitoso para quienes organizaron. Nosotros solo colaboramos con abriendo las puertas de la preparatoria y en algunas actividades muy pequeñas, pero pues es un esfuerzo importante el que resalte lo que es la importancia de las escuelas en esta comunidad. Y bueno, pues las escuelas que estamos aquí hemos sido creadas justamente gracias al esfuerzo del pueblo. Entonces, bueno, pues es un gusto para nosotros y creo que es una culminación exitosa de este proyecto. Y nos da mucho gusto que nos hayan invitado y participar en este evento. Bueno, ¿y cómo ven la respuesta o la participación de jóvenes ya de plantel de medio superior? Pues mire, ha sido complicado porque los muchachos tienen otros intereses ya. Pero bueno, les decía hace un rato a uno de los fiscales, justamente el que nos hayamos vinculado nos da esa pauta, que empecemos a venir de la preparatoria aquí a la Plaza del Pueblo y que ellos vayan a la preparatoria, porque llevamos 13 años de existencia y hemos tenido muy poca vinculación. Entonces ahorita ya este primer espacio pues nos lleva a eso, a saber que podemos intercambiar, socializar de manera importante la comunidad de la preparatoria con la comunidad del pueblo. Entonces yo creo que el saldo es exitoso de esta actividad. Finalmente le pediría, hágale una invitación a todo, por supuesto a la población cercana y por qué no a gente de otros lugares para que vengan a este lugar. Sí, pues les invito, San Lorenzo Texonco es un pueblo con mucha tradición, como ya acabamos de ver, con mucha historia y bueno, pues su gente es una gente que está dispuesta a darlo todo para que le reconozcamos todos que juntos es como tenemos que fortalecer esta identidad como pueblo y como nación, como México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos aquí con la profesora Sandra Flores. Nos seguimos transmitiendo a través de DGES TV, que te ve aprendiendo.